medidas de impulso económico, en este caso de impulso fiscal, para uno de los colectivos, para dos de los colectivos más importantes de nuestra ciudad, que han recibido más apoyo en estas últimas anualidades, por, como digo, por la importancia social, económica y que tienen en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Nos referimos al colectivo de los hosteleros y de los vendedores ambulantes. Sabéis que en anteriores ejercicios, desde el 2020-2021, hemos propuesto al Pleno, se ha aprobado la suspensión de las dos tasas que regulan su actividad, en este caso la tasa de veladores y la tasa de comercio ambulante que regula la instalación en la vía pública de este comercio ambulante. Como sabéis, esto es una medida que la venimos desarrollando desde el 2020, es una de las principales reivindicaciones de ambos colectivos, porque bueno, ya sabéis que hemos venido combinando medidas de apoyo económico directo con los incentivos directos de 700 euros que tramitamos en el 2020, con los incentivos directos de 3.000 euros a la nueva alta de autónomos. Y estas medidas, esta legislatura, este equipo de gobierno, la ha combinado con medidas de carácter fiscal que sin duda suponen un ahorro y también un apoyo importante a estos colectivos en el desarrollo de su actividad en nuestra ciudad. En concreto, venimos a anunciar la suspensión de estas dos tasas que regulan esta actividad, tanto la instalación de veladores como la instalación de comercio ambulante. Atienden a la ordenanza fiscal número 15 y número 22 y bueno, me gustaría resaltar que en los últimos ejercicios, como podéis ver en el cuadro que os enseñamos, ya se han suspendido en el 2020, se suspendieron en el 2021 y ahora tramitamos la suspensión en el 2022. En la mañana del día de hoy se ha llevado su dictamen a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se incluirá en el orden del día del próximo pleno ordinario, si no me equivoco, el próximo día 10. Como os digo, el impacto económico que tiene en la arca del ayuntamiento es de más de 200.000 euros cada anualidad, la suspensión de estas dos tasas, y en el acumulado desde el 2020-2021 y en este caso en el que hablamos ya del 2022, estaríamos hablando de un impacto económico superior a los 600.000 euros para el arca del ayuntamiento. Esto los posiciona como el colectivo que más apoyo económico ha tenido por parte de esta administración. Entendemos que es una reivindicación absolutamente justa, necesaria y conveniente en la situación en la que nos encontramos, ya que bueno, todos sabéis que la crisis sanitaria ha afectado con especial crudeza a estos colectivos y el recorrido económico que está teniendo esta crisis de naturaleza sanitaria está siendo duradero y bueno, ha venido a mermar su capacidad de ingreso durante todo este ejercicio y entendemos que en este 2020, a pesar de que las medidas ya se hayan relajado, las medidas de contención y que afectaban a su actividad directa, entendemos que deben de recuperar toda esta situación a la que se han tenido que enfrentar de reducción de facturación y de reducción de su actividad económica. Por mi parte, nada más, simplemente indicaros que el equipo de gobierno ha mantenido en esta comisión, ha mantenido la posición de seguir ayudando a estos colectivos. Lo mantendremos de la misma manera en el siguiente pleno ordinario y entendemos que si estamos ubicados en un entorno de cordialidad y de colaboración por parte de todos los grupos que tienen representación en el ayuntamiento, en el pleno del Ayuntamiento de Linares, pedimos colaboración, pedimos su apoyo, no para apoyarnos a nosotros, sino para apoyar a estos colectivos que tanto necesitan el apoyo de esta Administración. Nuestro objetivo desde el principio ha sido respaldar económica y fiscalmente a todos los colectivos afectados en nuestra ciudad por esta parálisis económica derivada de la crisis sanitaria. Y bueno, y en eso continuamos. Es nuestra política, la política que venimos desarrollando desde junio del 2019 y que si, bueno, nuestra voluntad está a seguir desarrollándola todo el tiempo que estamos en esta administración. Hay demostración de que este equipo de gobierno es sensible con colectivos que se han visto muy afectados por la pandemia.
Vamos a seguir, lógicamente, apostando, en lo que al área de comercio se refiere, vamos a seguir apostando por la hostelería con el fin de ayudarle a superar esta situación. Y es verdad que este año 2022, la verdad es que podíamos haber dicho, pues no, o podía el área de Hacienda podía haber dicho, bueno, viendo la situación y que estamos, como ha dicho Noelia, un poco, las medidas son un poco más relajadas, pues no se suspenden las tasas este año 2022. Pero lo cierto es que, como he dicho antes, es una demostración más de este equipo de gobierno, de la sensibilidad con los colectivos afectados. Y en este caso, y hablando de hostelería y mercado ambulante, decir que no los vamos a dejar nunca solos, que vamos a seguir apostando por ellos, que vamos a seguir realizando eventos en la ciudad continuamente para atraer gente de fuera, para que la gente de Linares salga a las calles y bueno, puedan desarrollar su actividad y que además sea rentable, lo más rentable posible para ellos, porque si ellos funcionan, Linares también funciona. Y además, como decía mi compañera, quiero anunciar algo más, que es que desde hace ya aproximadamente 3 meses me vengo reuniendo con Cámara de Comercio, con ACIL y con la Asociación de Hosteleros, con el objetivo de modificar la ordenanza de veladores, una ordenanza del año 2014, en la que, bueno, ha quedado obsoleta, además de que no era beneficiosa para la hostelería de Linares. Y en ese sentido ya hemos confeccionado un borrador, un proyecto de borrador, podríamos decir incluso, aunque no case muy bien las palabras, y estamos trabajando en él para facilitar, para ayudar y para hacer más sencillas las condiciones de trabajo de la hostelería de Linares. A continuación, el paso que daremos una vez que conformemos ese borrador, con el que estamos trabajando, como digo, desde hace meses, pero sí que es verdad que ya hay uno sobre la mesa, una vez que le demos algunos matices que hay que tocar, lo llevaremos al resto de grupos municipales, también a las asociaciones vecinales o a la Federación de Vecinos, y entre todos estoy seguro que conseguiremos eso, superar una ordenanza que ya tiene seis o siete años, que no beneficiaba a la hostelería, que le hacía más difícil su trabajo, y bueno, con lo que estamos buscando, el único objetivo es lo que decía antes, que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles, facilitarles todo aquello que puedan necesitar y conseguir que sus negocios sean rentables, porque si sus negocios son rentables para ellos, pero también para la ciudad de Linares. Como digo, y resumiendo, eso, estamos trabajando en la modificación de esa ordenanza de veladores con el objetivo de facilitarle a la hostelería todas aquellas condiciones que puedan ser beneficiosas para ellos y ayudarlos, como he dicho anteriormente.